noche llenos de energía. Felipín, ten calma, no te preocupes. Yo sé que estamos en domingo, pero tú relax. Hay hasta un baile en el tercer piso. Hay alegría el día de hoy. Siempre nuestro... hay alegría. Sí, pero Jaramillo perdió el grupo. Él siempre, él nunca lleva el ritmo. ¿Cómo te traigo? Pues fíjate que lo llevaba. Jaramillo, Jaramillo, Jaramillo. Mira al otro. Vaya. ¿Estás gordito? Amigo, ¿cómo estás, mi amor? Bienvenido. Muy bien, contento de estar con ustedes también. Hoy domingo, aquí en Mucha Noche, tenemos muchas cosas interesantes para compartir con ustedes. Así que quédese con nosotros. Bien. Se lo prometemos que le va a gustar. ¿Tercer piso? Acá, como siempre, Pribanco. Usted tiene una deuda. Sí, quiere cancelar su tarjeta. Llegó la solución buscada. Exacto. Pribanco, imagínense quién tiene la clave de la... Es así. ¿De qué? La clave de la ¿cómo se llama? De la caja fuerte. Ay, yo pensé que era un paso que tomaba. Entonces, paparazzi es muy inteligente, me dice Cash. Tú eres más débil que yo. Esto es muy más alto. Yo tengo más fuerza. Yo voy a tener la clave. Le di la clave. No. Rack. Rack. Me faltan. Un fajito. Me faltan $4,000 para la caminata en Arreján. Rack. Allá va. Me faltan 6,000. Rack. Me faltan 4,000 para la. ¡Ran! Y cuando yo voy a ver y que ran, nada. No, ya cuando vayas no hay que hacer ran. Eso está abierto si no tiene nada. Se pega en la puerta. Que está limpio. La brisa la tumba. Por favor, pero bueno. Oye, pero dice, pero cierra la caja o tan siquiera. Oye, por lo menos. Para disimular, hombre. Oye, tenemos que empezar con información. Y vámonos con Made, que tuvo oportunidad de conversar con el diputado. ¿Sí? El diputado Fello Pérez. Hombre, que la vieja. Vamos, Fello, hombre. Mi gente, de Mucha Noche, me encuentro con el honorable diputado Fello, ya iba a decir Chello yo. Fello, oiga, don Fello, ¿qué está pasando en la TT? Yo estoy escuchando por ahí como que hay cosas que no andan bien con la gente de la TT. Bueno, lo primero que se ha visto que la planilla de la ATT se ha aumentado exorbitantemente, como que este gobierno, todo el que no tenía nada que hacer, lo ha metido ahí. Dios, qué bárbaro. ¿Entiendes? Esa es la institución, creo, política del gobierno. Y esto, a la vez, ahora después de todo, se ha convertido que andan en una persecución constante con todos los conductores, boleteando a diestra y siniestra, a veces injustificadamente. Se han enfocado en perseguir más que en proteger. Si tú ves, los policías se te esconden detrás de un palo y cuando viene un carro te salen a menos de 50 metros con un radar para boletearte. ¿Hice algo oficial? Sí, le falta una luz. ¿Cuál? Esa. Te boletean en áreas que no tienen ni siquiera un letrero de que te pueda indicar cuál es la máxima velocidad. Es verdad. Tienes unas calles pésimas, llenas de huecos. ¿Qué sopa con el inoperante del MOP? Si te flateaste y estás a la orilla de la calle, también te quieren boletear porque dice que estás obstaculizando el tráfico, pero al final no hay un hombro para que la gente se meta. ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? Por ejemplo, un problema que están teniendo los transportistas aquí en lo que es el Centenario. Después de las 4 de la tarde no los dejan circular. Los paran todos a la orilla del corredor, pero entonces viene la TT y los boletea porque dicen que no puede estar parado ahí. ¿Qué? O sea, no hay una coordinación. Hay un objetivo que yo no quiero pensar, lo que he escuchado por ahí, de que cada funcionario tiene que poner mínimo 10 boletas diarias. Yo he escuchado ese bochinche. Y que al final del año hay bonos. Como si fuera bono de productividad. ¡Qué locura, loco! Si fuera bono, eso lo pagamos nosotros. Aparte de que hemos hecho unos análisis de que aquí hoy en día las boletas más caras de todo Centroamérica, parte de Latinoamérica, son las boletas de Panamá. Hasta que en Estados Unidos. Señores, hasta que Estados Unidos. Y si nosotros comparamos los salarios mínimos de aquí de Panamá, comparado con otros países mucho más desarrollados, eso no puede haber comparación. Entonces, hay que ponerle un alto a esto. Es verdad. Hay muchos choferes hoy en día que están desempleados por la cantidad de puntos que le ponen por el medio del Panapaz. Ah, sí, yo estoy cabreado de eso. Ese Panapaz a veces boletea. No hay un control y ese sistema no está trabajando eficientemente. Es verdad. Eso hay que pararlo, eso hay que revisarlo. Y por eso es que estoy buscando, como tú me dijiste, los votos para la Comisión de Transporte para que nos sentemos con el director de la TT y empecemos a hacer esos ajustes. Vamos a tener que hablar seriamente con Julito, no. Porque también yo he escuchado en redes, he visto en redes que sale la gente, le aparecen boletas brujas. Pasaron el revisado y después de que pasan el revisado le aparece una boleta bruja que nadie sabe de dónde salió y tiene un pocotón de tiempo ahí.
No, agarran, te boletean. Tú vas a pagar la boleta y dice que no aparece, no la puedes pagar, te vas de nuevo y después te paran, ah, no, ahora sí aparece, te ponen el papelí y te quitan el carro, te lo suben en grúa. ¿Eso qué? Eso no está funcionando y la TT no está funcionando bien. Aquí hay millones de panameños que todos los días salen a la calle porque tienen que salir a trabajar y lo que se está cometiendo contra ellos es una injusticia. Y vamos a ver cómo combatimos eso. Señores, estamos de vuelta. Oye, interesante entrevista. Qué buen tema. ¿Verdad? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿De Juan Liguerra? No, de la conversación de madre con el diputado Pérez. Sí. Clarito todo, ¿no? Todo fluido, sí. Todo detallado. Exactamente. Todo bien ilustrado. Ajá. Expresión muy importante. Oye, excelente, ¿no? Vamos a pasar a más información en este domingo de Mucha Noche, y es que funcionarios de la Junta Comunal de Isla Colón y del municipio de Bocas del Toro exigen pagos de sus quincenas. ¿Qué problema con las quincenas? Vamos a ver. Bueno, que el señor alcalde nos pague nuestro salario. Ya llevamos 3 quincenas sin cobrar. Esta situación se viene dando desde el año pasado. Cada vez que los honorables le reprimen o no le aprueban algo al alcalde, él arremete contra los trabajadores de las juntas comunales. Ya los trabajadores estamos cansados de esto. Queremos que resuelva esto hoy, porque tenemos familia que necesitan comer. Porque los representantes arbitrariamente suspendieron cargos que está en contra de la ley. Así que yo les dije ayer, yo voy a subsanar, eso se va a enviar, Contraloría va a ver, pero como no se suspenden los acuerdos, eso va a ser hasta que la Corte decide quién tenga la razón, que es el juez, ¿no? ¿Qué tiempo podría tomar esto, alcalde? Bueno, eso sí, no sé cuáles son los tiempos en la Corte. En controles, DJ Adrián. Oye, pero lo más triste del caso, y esto está mal. Porque esto, qué tristeza, hoy estamos lejos de la quincena, la gente no recibe su plata y trabaja. Qué problema, ¿no? Y tantos millones que hay en este país, el presidente dice que este país han salido cientos y más de medio millón de pobres. Y están pidiendo 300 millones más. Exactamente, y no le dan la plata a la gente. Esperemos que esos 300 le ayude a la gente que lo necesita. ¿Tú crees que eso pase? Puede ser. Jueguen con el hambre de la gente, paga. La gente que está trabajando, que sobre todo, eso es lo importante. La gente trabajó su plata y necesita cobrar su dinero. Así es. Ese es el asunto. Señores, vamos con esta información, y es que un juez se acogió hoy al término que establece, o más bien esta semana, exacto, al término que establece la ley para decidir si resuelve o condena a Luis Cucalón, pues quien fue director de la DGI o Dirección General de Ingresos. Vamos a ver, la causa dice, por el caso de cobranzas del Istmo, el fiscal pidió sentencia condenatoria por peculado y corrupción. La jueza Águeda Rentería se acogió a un término de 30 días para determinar si condena o absuelve al exdirector de la Dirección General de Ingresos, Luis Cucalón, quien es señalado de los supuestos delitos de peculado y corrupción por el caso Cobranzas del Istmo. El exfuncionario, quien se encuentra detenido en el centro penitenciario El Renacer desde el año pasado, llegó apoyado de un bastón y custodiado por 2 agentes. La Fiscalía Anticorrupción y el abogado querellante pidieron a la jueza que declare culpable a Cucalón y que los bienes supuestamente malversados sean regresados al erario público. Y en este caso se comprobó y está establecido en la investigación que hubo acuerdo de voluntades para sacar un provecho económico por ese contrato número 100, en donde la empresa Cobranza del Istmo tenía que cobrar las morosidades. Eso está establecido en el expediente, está plenamente comprobado. Claramente está que hubo acuerdo de voluntades para malversar y para cometer el acto de corrupción. Cobranzas del Istmo fue una empresa contratada para cobrar la morosidad contra el Estado. Según el Ministerio Público, hay pruebas que demuestran el supuesto cobro de coimas que se dio en medio de algunas irregularidades, como la recaudación a personas que estaban al día y el de deudas prescritas. Por su parte, la defensa de Cucalón aseveró que su cliente es inocente y que el único responsable del cobro de las coimas es Cristóbal Salerno, dueño de la empresa Cobranzas del Istmo, y quien aceptó su culpabilidad en un acuerdo de pena. La fiscalía se atreve a decir, Luis Cucalón tiene los delitos de peculado y de corrupción de servidor público por haber falsificado un documento. ¿Cuál documento? Si la juez decretó precisamente un sobreseimiento sobre ese tema. No hay sustento para mantener esta acusación. Simplemente es un, yo no sé ni cómo llamarlo sinceramente, pero deja mucho que decir de las actuaciones del Ministerio Público realmente al momento de investigar. ¿Considera relevante entonces la posición del Ministerio Público y también del querellante? Totalmente, el querellante simplemente es un colega que tiene que cumplir su trabajo, ¿ya? A él le tocó esta parte, y ustedes escucharon lo que él dijo. Luis Cucalón es una persona que
que tiene lo que tiene, no de la noche a la mañana, es una persona que lo ha trabajado de forma honrada. Él mismo, objetivamente, él lo está reconociendo. Así que todo esto simplemente, lo siento, es un show. Todo esto es un show, tristemente, esto es un show. Aquí el único culpable ya lo confesó y ya pagó su, está pagando su condena, su multa. A la salida del juzgado primero de lo penal, Cucalón se quejó de no haber podido hablar en la audiencia. Usted quería hablar dentro de la audiencia. ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que quería decir? ¿Qué era lo que iba a decir en la audiencia, señor Cucalón? Venga, bueno. ¿No lo dejaron hablar, señor? La defensa de Cucalón, además de pedir la libertad, también solicitó levantar las medidas cautelares contra los bienes del exfuncionario. Mira los bailes, ese pasecito tremendo del ex. Bien, mira, señores. Bueno, y por lo que vemos, esto de Cucalón pica y se extiende, señorita Laurita. ¿Está contenta? Está muy emocionada hoy. Hoy es domingo. Estoy buscando qué hacer después del programa. Lo único que está el bollo Florencia que está abierto. Exacto. Eso no existe. ¿Me acompañas? Oye. Florencia, ya quebró hace años. Ah, no, los bollos alegres. Alegres, ¿no? Ah, bollo Florencia. Oye, yo fui a la despedida de bollo Florencia y todo, me acuerdo, el último día. Yo fui de la tablita. ¿Te voy a la tablita? Ah, la tablita en Transímica. El último día. Yo lavaba el carro ahí. Eso es lo de Cucalón pica y se extiende. ¿Saben qué? Yo acá más millennial, ustedes saben. La gente ha estado escribiendo en nuestras redes sociales, nos han llamado porque la madre durante la semana pasada tuvo una entrevista con el señor Temístocles Díaz. Y la han pedido, quieren verla, quieren revivirla. Vamos con la madre. Melocotones, les saluda la madre Guevara directamente desde la Asamblea Nacional, donde hoy me encontré con el ministro asesor Temístocles Díaz. Y tuvimos un debate bien interesante y bien chéverón, véanlo ustedes mismos. Señor ministro, usted como asesor de mi presi, ¿se siente orgulloso de estos 4 años que llevan? Muy orgulloso, yo estoy muy contento con las obras que se están haciendo. Oh. O sea, Panamá necesitaba inversión en alcantarillado, Panamá necesitaba inversión en acueductos. ¿No están listos? Sí, todavía no hay agua en todos lados, claro que no lo hay, pero va a haber. Y en 5 años vamos a tener un país que va a ser una belleza. Esto es un paraíso. ¿Qué? ¿En serio lo de letrina cero? ¿Usted siente que...? No, letrinas, había 300.000 familias que tenían letrinas. Tenemos ahora mismo 77.000 baños constantes y sonantes haciéndose. ¿En serio? Haciéndose. Sí. Ajá. No vamos a... Sí, se han entregado como 15.000 y pico. Oh. No vamos a poder... después me mezclan las cosas como el ministro del MIBI que me decía que no sé cuántas entregadas y cuántas entregadas. No vamos a poder cumplir con las 300.000. Ok. Categoría. Usted lo acepta. Lo acepto, sí. Así como no ha podido cumplir con un buen par de cosas. Cuenta a la derecha. No, no, bueno, vamos a ver cuáles son las par de cosas, pero las letrinas no vamos a poder cumplir. ¿Qué va? Ahora, las 100.000 que vamos a cumplir son 100.000 más que nadie. Y el otro gobierno, más vale que termine con las 200.000 que falta, por favor. No se me altere, no se me altere, que me da cosita con el corazón. No, me estoy alterando, estoy emocionado. Claro, hablando con emoción. Ahora, igual porque que... el próximo gobierno, más vale que termine con las 200.000 que faltan. Ok. Son expertos en comprometerme a los próximos gobiernos. No, lo mismo me están haciendo con la constituyente. ¿Tú no estás de acuerdo con que el otro gobierno termine? Entonces, pues, ¿quién no está de acuerdo con lo que estoy diciendo? Este que está aquí. No, totalmente. Yo, pero por eso me están comprometiendo también a la gente para la constituyente y eso era promesa de ustedes. Ese es otro tema, ese es pero otro también tema. Era otra promesa de ustedes. Bueno, sí. Y me estuvieron mareando el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto. Venga para acá que después nos matan. Ya el presidente dijo lo que la hoja de ruta. Va a convocar a todas las fuerzas que ha ido consultando a una reunión que él mismo va a liderar. Él me lo prometió, él fue el que me lo prometió, él era el que me lo tiene que cumplir. Bueno, realmente no se pudo, pues. ¡Basta! Todavía hay áreas que hay que mejorar. La Asamblea Nacional, claro, está cuestionada, no es para nada. Ministerio Público. La Corte Suprema. Me prometieron nombres de Odebrecht y no me han dado todavía nombres de Odebrecht. ¿Quieres oírlos? Cuénteme. ¿Quieres oírlos? Si son públicos, oiga. Oh. No, no son públicos. Son públicos. La señora no me ha dado nombres. La delación premiada de Odebrecht en... Brasil habló de 163 millones del 2006 hasta junio del 2014. Eso es público. También sabemos que del 2008 al 2012 hubo donaciones que se usaron en candidatos del Partido Panameñista a través de una fundación por cerca de 10 millones de dólares. ¿Cómo se justifica el tema de las donaciones y que no se investiga el partido de ustedes? Escúchame, ahí está ya. Hay todas las donaciones que recibió el Partido Panameñista, ya se sabe. Mentira,
todo es una mentira. Sí, pero el señor Carlos Duvá no está investigado. El señor Carlos Duvá, ¿cuál fue el delito para saber? Él fue el tesorero el que recibió las donaciones y él aceptó pedir las donaciones a Odebrecht. Exacto, ¿y en ese momento qué delito era eso? ¿En serio? La campaña Mimito sí era delito. No, espérate, ¿algo de eso fue alguna cuenta cifrada? ¿En Suiza o en Andorra? Pero algo de eso fue a una cuenta del señor James. Cuenta a la derecha. Eso fue a una fundación de a la una cual... fundación, de ¿por la qué cual... irse a una fundación? No sé, pregúntaselo a ellos si no tengo nada que ver con eso. Dios, qué bárbaro. Su asesoría... Yo no tengo nada que ver con eso. Seguimos con este domingo de mucha noche y estaba la madre con información para nosotros. Y este, que es nuestro primer domingo de la temporada, pues no va a ser la excepción en el que tengamos invitados para tocar temas importantes. Y con Jaramillo hay alguien muy especial para este programa. Jaramillo, ¿con quién tenemos? Así es, Laurita y amables televidentes, igual a los muchachos acá. Vamos a conversar con el licenciado Alejandro Pérez, que es parte de toda la representación legal del expresidente Martinelli en cada uno de los casos que se ha estado, bueno, en este caso, debo ser muy claro. El caso de los pinchazos, que es lo que ha acaparado la atención y por el cual el expresidente ha venido a este país a, de alguna manera, rendir cuenta ante la justicia. Mañana es un día importante. Correcto. Mañana es un día importante porque debe definirse si tiene competencia o no la Corte Suprema de Justicia. Correcto, correcto. ¿Qué debe pasar? ¿O cómo es este procedimiento? Bueno, la opción frente al amparo de garantías interpuesto por Sidney Citón en representación del equipo de defensa de Ricardo Martinelli es... o deciden que el juez de garantía y la corte no es competente para seguir conociendo pero el no caso es la esfera en donde debe dividir, Martinelli porque él perdió la calidad de diputado y ellos están en conocimiento de eso, uh-huh. O siguen procesando a Ricardo Martinelli a pesar de que no es diputado, obviamente en violación flagrante a todo lo que tiene que ver con la Constitución y las competencias de cada uno de los órganos del Estado. Pero escuchamos al magistrado Mejía, que funge como juez de garantía en este caso, referirse a eso precisamente y manifestar que independientemente él tenía la potestad de decidir si eso era así o no. Él no tiene ninguna potestad en temas de competencia. Okay. Okay. Lo que pasa es que él ha dicho también de que sus decisiones son irrecurribles, lo que es... totalmente absurdo. Que no tiene un superior. Quizá. Mira, el magistrado Jerónimo ya ha inventado derecho y lo que aquí hay que hacer es cumplir la ley. Y la ley dice que si tú pierdes la calidad de diputado, entonces ya tú no eres competente para juzgar a Ricardo Martinelli. Y eso es lo que dice la ley, pero él viene con una tesis totalmente absurda, que él retiene, aunque renuncie Martinelli, él retiene competencia, eso es absurdo. Ahora, en teoría, según lo que usted me manifiesta, debe definirse que no tiene competencia la Corte. Para mí, sí. Si eso, avanza esto, ¿hay un doble juzgamiento? Mira. Porque también se refirieron al tema de doble juzgamiento. No, ese es otro amparo, okay, que metimos. Pero mira, yo estudié 5 años de derecho en Panamá, estudié 3 años de derecho en los Estados Unidos, y hay cosas, principios básicos. Y uno de los principios básicos es que toda persona tiene derecho a que lo juzgue su juez natural. Uh-huh. ¿Y cuál es su juez natural? El competente para juzgarte. Y además ese juez tiene que ser imparcial e independiente frente a cualquier motivación, frente a cualquier circunstancia. Y no hemos visto al magistrado Jerónimo Mejía ser imparcial y menos independiente. Pareciera que él está haciendo el trabajo sucio a alguien, porque todo lo que ha hecho es desfigurar el sistema penal acusatorio. Ahora, ¿qué otro recurso quedaría en caso de que... El de la doble competencia. Ok. Porque nosotros apelamos a la decisión de él de que no se anulara el proceso por doble competencia. Y es la única de las nulidades el cual él falló en contra de nosotros y que nos permitió apelar. Uh-huh. Entonces nosotros vamos a apelar. Pero en el tema de la competencia nosotros metimos un amparo de garantías constitucionales porque la competencia va ligada al tema del debido proceso. Uh-huh. Nadie puede ser juzgado por un juez que no sea competente, por su juez natural. Y en este caso lo está haciendo porque Ricardo Martinelli, y esto está acreditado reiteradamente, todavía hoy leímos más documentación al Pleno de la Corte para que se enteraran, si no se han enterado, de que Ricardo Martinelli ya no es diputado al Parlamento Centroamericano y como consecuencia de ello, ni Jerónimo Mejía ni la Corte tienen competencia para procesarlo. Ahora, como defensa y persona afín,
simpatizante, amigo de Ricardo Martinelli, ¿consideran ustedes que saliendo de la esfera judicial en la Corte Suprema de Justicia, en un ministerio público, le iría mejor legalmente, bueno, o se respetarían quizá garantías? Que... Mira, nosotros a pesar de la adversidad, a pesar de todo el malabarismo jurídico que ha usado Jerónimo Mejía, nosotros estamos preparados para refutar cualquier prueba que presente el fiscal Harry Díaz. Lo que pasa es que no hemos llegado a esa etapa. Ahora mismo estamos viendo nulidades, ahora mismo estamos viendo afectaciones personales y ahora mismo estamos viendo cosas que no son propiamente de la esencia del proceso. Yo te puedo decir, por ejemplo, él viene por pinchazos, pero pinchazos cubre 4 acusaciones. Intercepción telefónica, seguimiento, que son delitos contra la intimidad, y pérdida de un equipo, que no es equipo, y peculado de uso, el uso de un equipo indebidamente. Esos son delitos contra la administración pública. Yo, por ejemplo, soy abogado en el expediente abajo de la pérdida, entre comillas, de la máquina pinchadora. De la máquina. No existe tal máquina, es una aplicación. Es como si tú tuvieras en tu celular WhatsApp, y tú cuando quieres usar WhatsApp, empujas WhatsApp. Lo único que esta... ¿Y por qué había hubo una persecución para saber dónde estaba la bendita máquina? Bueno, se metieron en la casa de uno porque y del aquí otro. Hay mucha ignorancia. Incluso yo acabo de escuchar una intervención del monseñor Lacunza. Sí, la dio el día viernes. Hay mucha ignorancia con respecto viernes a viernes o jueves, me parece. Primero, no hay máquina pinchadora, es un software. Segundo, para que esa aplicación funcione, tiene que tener internet de banda muy ancha. ¿Me explico? Entonces, en ese caso, por ejemplo, se hizo una investigación. Rolando López Pérez, del Consejo de Seguridad, alias Picuiro, mandó a unos miembros del Consejo de Seguridad a decir que se había llevado el equipo para el Super 99. ¿Y qué resulta? Sí. Cuando los tipos van a declarar, dicen, no, ese era un racket. Un racket es un mueble, porque tú no te puedes llevar una aplicación para ningún lado. Claro. La puedes usar desde una computadora que esté conectada a internet de banda ancha, pero no te puede llevar ni un equipo. Entonces, ¿qué hizo la fiscal? La fiscal, a mi cliente, que es Ronnie Rodríguez, que era director de inteligencia del Consejo Nacional de Seguridad, le dio un sobreseimiento provisional porque no hay ninguna vinculación. Así que, mira, no, en el expediente de... Ese es el expediente de pérdida. En el expediente de pinchazo, tampoco hay ningún tipo de vinculación. Nadie sabe de dónde salieron esos pinchazos. El material está ahí. Entonces, ese material llegó al expediente por un testigo protegido. ¿Ok? En una audiencia que hicimos cuando... Cuestionado, protegido. Una audiencia preliminar, yo pedí interrogar al testigo protegido. Y entonces, el fiscal auxiliar de la época, Marcelino Aguilar, dijo que él lo estaba llamando y que no contestaba su celular y que fueron a buscarlo. Pero es definitivo el testigo protegido. Espérate. Fueron a buscarlo a la dirección que dio y la dirección era falsa, inexistente. Entonces yo le digo al señor juez, pero ¿cómo nosotros vamos a seguir con este proceso si el testigo protegido ni contesta el teléfono, ni el fiscal auxiliar lo encuentra y la dirección es falsa? Y entonces por una magia esa... que está haciendo Mejía, esa magia jurídica, dice, no, lo que pasa es que de ahora en adelante el expediente no tiene testigo protegido, de ahora en adelante tiene un denunciante. O sea, denunciante es cualquier persona que presenta una denuncia sobre la comisión de un hecho ilícito, pero no está obligado a probarla, manda una denuncia. Incluso en Panamá se inicia un expediente con una noticia que aparece en cualquier periódico. Entonces me convirtieron al testigo protegido en un denunciante que no ha aparecido todavía ni va a aparecer. Para que ahora hay una presión, y usted mencionaba, y tratando de ser también muy balanceado con este tema, Monseñor Lacunza se refirió, esto fue en la conferencia episcopal, mencionó el trabajo importante y el momento que está viviendo la justicia en Panamá, etcétera, etcétera. Hay medios de comunicación con mucha presión, hay sectores de la sociedad civil, de grupos organizados, profesionales y demás, esperando que la justicia... Y es importante decirlo, pedir justicia para algunos sectores es pedir la condena. Correcto. No sin así pruebas. La decisión que sin esta resulte. Entonces,
¿Están trabajando ustedes en contra de un país prácticamente? No. Más que de un sistema. Ayer hubo una encuesta y Ricardo Martinelli está volando en las encuestas. Sí. Incluso hubo gente que votó para que él fuera presidente de nuevo y él no puede ser presidente. No puede ser, el 20%. Sí. No es el país, es el país de ellos. Pero en el caso de Monseñor Lacunza, a mí me extraña que si yo no conozco un tema, yo emita alguna opinión. Eso se llama ignorancia. ¿Sí? Entonces mira lo que él dice, que no va a haber justicia porque aquí hay una decisión sobre competencia. La competencia no define si va a haber justicia o no va a haber justicia. La competencia define qué juez te va a juzgar. Eso es todo. Ahora, un fenómeno y va a haber también justicia. ¿Tú sabes por qué va a haber justicia? Porque nosotros, Ricardo Martinelli, está interesado en demostrar que todas esas pruebas que están en el expediente fueron fabricadas en el Consejo de Seguridad cuando Kenia Porcel, la actual Procuradora General de la Nación, era directora de Asesoría Legal del Consejo de Seguridad. Ahora, hubo un fenómeno dentro del desarrollo de estas audiencias y fue la posición que manifestó el abogado Ángel Álvarez. Correcto. Yo escuché pronunciarse al Colegio Nacional de Abogados porque sí, ha tocado ver, tanto a favor como en contra, abogados desinformando de alguna manera, y los medios obviamente haciéndonos ecos de ello. Pero también decían, ¿y qué pasa con el estado de indefensión en el que pudo haber dejado Ángel Álvarez a su representado? ¿Esto tiene alguna carga legal o moral? La indefensión es cuando tú abandonas el proceso. Uh-huh. Él no ha abandonado ningún proceso. El fiscal de la causa, Harry Díaz, dijo: tú no ratificaste la querella en el tiempo que te exige la ley, entonces tú no puedes ser querellante. Tú puedes continuar siendo víctima. Y las víctimas tienen acciones. O sea, ¿cuál es la diferencia entre querellante y víctima? Que el querellante va al proceso penal y la víctima, cuando se decida la suerte del procesado, tiene el derecho a obtener resarcimiento, indemnización económica a través de un proceso. Se refiere a civil, ¿no? Civil, correcto. Pero volviendo al tema de la competencia, nosotros aquí no es que se va a definir el lunes si hay justicia o no hay justicia, si van a soltar a Martinelli o no, porque Martinelli lo tiene preso el pleno de la corte. Es quien tiene la potestad de juzgar. ¿Quién puede juzgarlo? Solamente eso es lo que se está decidiendo. Y obviamente si la constitución dice que a los diputados los juzga la Corte Suprema de Justicia y a los magistrados de la corte los juzgan la Asamblea Nacional, si un magistrado pierde la calidad de magistrado y si un diputado pierde la calidad de diputado, obviamente que tiene que bajar a la esfera inferior, porque la calidad es un elemento que eleva el enjuiciamiento y el procesamiento hacia la Corte Suprema y hacia la Asamblea Nacional. En la planta baja tienen preguntas. Una pregunta. Privanco, más respeto. Privanco. Licenciado, ¿un préstamo necesita? Sí. Venga por acá, ¿no? Tú vas de candidato, ¿no? Sí, por el 8-8. ¿Cuánto necesita? Habla. Sí, que ya acá me patrocinaron a mí. La pregunta, por favor. La pregunta viene de la siguiente manera. Que lo que a mí me llamó la atención fue lo que habló el licenciado Álvarez. Y eso llevó a que Burkay de una vez en ese sentimiento, búscame al más asesino de todos, y llegó Jaime Abad. ¿Qué fue lo que...? Pues fue el profesor mío de la universidad. Tiene nuevo peinado, el nuevo look. Nuevo look. ¿Se estará inyectando? La pregunta. No, ese no es tu problema, muchachos. Ese no es el problema mío, exacto. La pregunta es entonces, ¿por qué lo declaran ya como que, hey, brother, mira, tú sabes qué? Después del man que aplaudió, sigues tú, fuera. O sea, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué fue? Bueno, mira, él es el que aplaudió, exacto, precisamente. La definición de quién es querellante y quién no es querellante realmente recayó en las manos del fiscal de la causa, Harry Díaz. Y él dijo, ustedes no vinieron a tiempo para ratificarse en la querella. Entonces usted no puede estar en este proceso. Nosotros le hicimos una petición al, entre comillas, juez de garantía, fiscal adjunto, digo yo. Dios. Fiscal adjunto. Y entonces le hicimos la petición que ellos no podían estar ahí. Y bueno, el fiscal adjunto los sacó, como dice Sidney Citón, los tiró por la ventana y los echó fuera de la sala. Pero volviendo al tema de Álvarez, mira, Álvarez desde el día uno que se inició eso en el año 2015, él dijo, hey, cuidado, te están acusando a Martinelli y no le han hecho formulación de cargo. O sea, no han, cuidando precisamente no la representación han imputado, de la claro, persona porque, por la que está ahí. Porque en un tribunal imparcial y justo, nunca puede caber una acusación sin imputación. Eso está en el Código Procesal Penal. En los primeros artículos hay una norma clara que dice no habrá acusación sin imputación. Ahora, y estas cosas son importantes también
que los ciudadanos que no somos abogados, que quizás no entendemos y nos perdemos en los tecnicismos, entendamos. Este tipo de consideraciones del licenciado Álvarez va en beneficio precisamente de aquel querellante, aquella víctima, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estas son, saltarse estos procedimientos o no cumplirlo es lo que trae entonces la nulidad de los casos, que la gente sienta que hay impunidad, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no, hay ganas de hacer justicia, sí, pero la justicia no puede estar, o a querer hacer justicia, no puede estar por encima de la ley es ley. Pero además, tiene que cumplirse. Una pregunta. Yo también tengo una. Es que, ¿cómo se debe sentir? Usted la pregunta, Ricardo. Es que uno se debe sentir que tú estás así sentado y entre todos, tú no ves todo así. Ay, este está contra mí, este está contra mí. Y este que debe usted ser, también está contra mí. El seguridad de la puerta también está contra mí. O sea, eso debe ser frustrante. Pregúntale, cuando tú le preguntas a Ricardo Martinelli, ¿qué tú crees que va a pasar en la corte? Me dice, ¡a mí! Está clarito. Está clarito. Una pregunta, aparte del aplauso, mis felicidades. ¿Qué aplauso? El aplauso que ustedes tienen. ¿De la corte? Claro, el aplauso. ¿Eso fue emoción? ¿Fue algo espontáneo? ¿Cómo fue ese asunto? Era mucha emoción la que tenía. Iba a ser la una, tenía el juego de fútbol. Yo aplaudí adentro y me paré. Y entonces el maestrado dijo, ¿y qué? ¿Quién dijo gol? No, el maestrado. ¿Quién dijo espérate? No, el maestrado dijo, no quiero muestra. O sea, él hizo la advertencia. Pero volvió a aplaudir. Pero yo me estaba yendo. El que aplaudió al final es el que se estaba yendo. Yo estaba casi en la puerta aplaudiendo. Ahora, o sea que al cabo que ni quería, dice. Sí, ya sí, me estaba emocionado porque a mí me pareció, sobre todo la defensa que hizo Camacho Hijo, me pareció, porque te voy a decir una cosa, no es cualquiera que maneja el derecho comunitario. El derecho comunitario es lo que es SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. ¿No? Hay una corte centroamericana. Yo, por cierto, tengo una querella en la Corte Centroamericana de Justicia con sede en Managua, que no se ha podido reunir por todos los revolucas. Yo tengo una querella. Yo tengo una querella contra la Corte Suprema de Justicia. Pero la forma en que él manejó, realmente yo aprendí con él ese día. Wow. Yo soy un abogado que tengo más de 30 años de ejercicio de la profesión. Eso es más, déjate Son más años. Se está quitando, se está quitando años. No, porque yo me tuve que ir de Panamá por 10 años. No. Pero él explicó con mucha claridad y trajo a colación normas. Lo que pasa es que la gente no entiende. Panamá firma un tratado y ese tratado pasa por el tamiz de la Asamblea y se convierte en ley de la República. Entonces él dijo, mira, este convenio son leyes de la República. Pero además trajo jurisprudencia a la Corte Centroamericana. Panamá ha sido condenada varias veces. Buena pregunta, licenciado, también. En varios casos, bueno, yo siempre cuando tengo la oportunidad de ver el juicio que está en pantalla en Next, me quedo detalladamente viendo el asunto. Y el licenciado, el fiscal Mejía, cuando usted le hace una pregunta, el tipo como que trata de defender el tipo, yo sé que el vecino tuyo, pero tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Ajá. ¿A él se le está demandando por todo lo que está haciendo? No, nosotros lo hicimos fue, interpusimos un amparo de garantías constitucionales, porque lo que nosotros queremos es preservar la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Entonces, porque el juez natural, me explico, el juez natural es lo que prevalece, no prevalece el juez que le da a un magistrado la gana de seguir procesándote, enjuiciando, es el juez natural. Exacto. Y en el caso de Ricardo Martinelli ya él perdió la condición de diputado, así que Mejía, el fiscal adjunto, no es su juez natural. Está violando entonces. Sí, sí, sí. Mira, lo que tiene que hacer la corte es mandarlo donde su juez. ¿Quién es el juez natural? En el caso de Pinchazo, el juzgado 16º penal de circuito. ¿Ok? Y en el caso de la pérdida del equipo, él jugado 8º de circuito penal. Esos son los jueces naturales de él, una vez él perdió el rango de diputado al Parlamento Centroamericano, que por cierto, una de las nulidades que presentamos era que a él ni siquiera se había pedido, y esa fue la explicación que dio Camachín, no Camacho Hijo. Camachín. Como cariñosamente sí, le conocen. Todos le conocen como Camachín. Camachín. Cuando fue viceministro, que viene Camachín. Es que las normas del sistema centroamericano, de integración centroamericana, exigen que los diputados del Parlamento Centroamericano, el Parlamento le levante las prerrogativas legislativas que tiene, la inmunidad. Y eso no se hizo con Ricardo Martinelli. O sea que
ser diputado al Palacén no le sirvió para nada. Ahora, ya para cerrar, debe pasar entonces a el ministerio. ¿En qué momento pasa esto? Bueno, tiene que... ¿Y si se mantiene la medida cautelar? Lo que pasa es que el juzgado 16º del circuito penal fue el que compulsó copias. Uh-huh. Entonces, la corte lo que tiene que hacer en el evento de que decline competencia... Devolvérsela a quien compulsó. Sí, porque fue lo investigado por ellos. Exacto, sí. Entonces, la decisión, obviamente, esta medida cautelar se dio desde la corte. ¿Esto se mantendría o sí, tendría sí. que...? ¿Sí? No, si existen circunstancias especiales diferentes, obviamente que nosotros vamos a pedir eso. O abajo cabe la posibilidad también de pedir fianza de carcelación. Ok, bueno, vamos a estar pendientes entonces a lo que ocurra el día de mañana. Ustedes atentos, es importante seguir la noticia como es, no como se quiere que sea. Ahora, la noticia no es el caso, más que todo. Y nosotros, pues, hacer nuestro trabajo de informar como debe ser. Gracias, licenciado, por acompañarnos esta noche. ¿Cómo no? Que la pase bien. Y recuerde, vamos a la pausa. Puede aplaudir. ¿Quién aplaudió? Muy importante. Nos vamos a la pausa, señores, muchachos, Laurita. Ya regresamos, hoy domingo, esta es Mucha Noche. Ah. Oye, ¿viene la llamada o no viene la llamada? Se sabe. ¿Sí? Hay llamada. ¡Oh! Hoy domingo con el mentado Risitas, the best camarógrafo ever. ¿Verdad, Risitas? ¿Verdad? Diga que sí que le conviene. Eso, pelado. Señores, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Excelente? ¿Regresando de la pausa? Bien, ¿sí? Digo, más sí, guapo sí, que nunca. Fui al baño y regresé. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasó? Mira, mientras ellos arreglan ahí a su problema en el Pribanco, vamos a pasar con más información de la diputada Zulay Rodríguez. Ay, porque ella está alzando su voz, haciendo algunas críticas sobre cómo ha sido el desarrollo de este gobierno del presidente Varela. Vamos a ver. Personas que laboran en Movín son una especie de personas satélites dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos critican todo. Y yo entiendo sus críticas en positivo para poder ayudar al país y para que haya cuentas claras y transparencia, porque nosotros ya no queremos más corrupción. Yo entiendo ese sentido. Pero también lo que tú predicas, tú lo debes aplicar. Porque si ellos critican tanto a las personas o que consideran que están colaborando con el gobierno nacional, ellos también deberían verse en sí mismos. Ellos tienen contratos con el gobierno, planillas con el gobierno, tienen personas nombradas dentro del gobierno, y a mí me gustaría que ellos también, a nivel de todos los ministerios que también tienen su 080, le pidieran cuánto ellos gastan en consultorías millonarias. Por bueno, ejemplo, tú pusiste que entre la Autoridad de Turismo, el MOP, Presidencia, el Ministerio de Ambiente y... Caja del Seguro Social también. No estaba en la lista que tú pusiste. Sí, pero esas 5, 60 millones de dólares. Sí, más o menos. Ellos se gastan en total más de 80 millones de dólares. Entonces yo le pedí a Movín que por favor diera cuentas claras. A todo el mundo. Para todo el mundo y sobre todo en los ministerios, en este momento porque ellos tienen muchas 080 ocultas. Pero bueno, eso a mí realmente, como todos, estamos muy contentos de que se publique finalmente. Pero una publicación que alguien puso, bueno, una hoja Excel con un poco de nombres, de unas cédulas y unos salarios y nadie sabe ni qué hacen, dónde están. Bueno, hoy se tiene que publicar. Pero todo. Se va a publicar. ¿Realmente qué hace esa persona o solamente también van a hacer un poco de páginas Excel puesto? Realmente lo que hace la persona, quiénes trabajan con cada diputado y cuáles son los oficios que los mismos están ejerciendo. Pero Fernando, aparte de todo esto, hay un tema que me preocupa a mí y a todos los panameños, la luz eléctrica. Por supuesto. El anteproyecto 573 que te termina de privatizar ETESA. A mí me preocupa porque primero que es un monopolio disfrazado. Aquí en Panamá supuestamente la Constitución Nacional en el artículo 295 dice que no debe haber monopolio y que nosotros debemos apoyar lo que es la empresa privada, lo que es la libre oferta de demanda, pero este anteproyecto 573 es un monopolio disfrazado. ¿Por qué? ¿Por qué es un monopolio? Primero, que ETESA, más que una empresa monopólica, bueno, pareciera es la única. Una empresa monopsónica, es decir, ella es la única
demandante de una energía que a su vez transmite la energía eléctrica. Bueno, recuerden que aquí hay tres factores importantes. Uno son los de la generación, lo que produce la energía eléctrica, basado más que todo en las hidro que utilizan nuestra agua gratis. Bueno, en teoría la CEP le paga, tú le pagas por el uso de ese agua. No pagan prácticamente. Si tú vas a ver cuánto pagan de impuestos y cuánto ellos se generan millones de dólares a su favor, tú te das cuenta que el agua lo utilizan prácticamente. Las termoeléctricas que están desapareciendo en todos los entero, países. Menos en Chorrera, aquí, se hacen más grandes. Por favor, se hace cada vez más grande, hace concesiones y están prácticamente matando lo que es la salud de todos los chorreranos y áreas aledañas. Y lo que serían las energías renovables, que las están matando para que no produzcan energía bueno, más barata. Bueno, se te olvidó la más importante de todas, el gas. El gas. El gas que en este momento lo que están haciendo es dándoselo a una empresa que prácticamente tiene el monopolio de toda la energía eléctrica. Es más, tiene el monopolio de todo. El país. Tiene el monopolio de los puertos, tiene el monopolio del aeropuerto, tiene el monopolio de los pasajes, tiene monopolio del transporte, tiene monopolio prácticamente del país. Y por eso que ahorita mismo tenemos el agua que prácticamente no la quieren privatizar. La luz eléctrica prácticamente la más cara del mundo, Fernando. Si tú vas a ver cuánto pagan en Estados Unidos. En Estados Unidos... Pero no te vayas a Estados Unidos porque allá hay otras estructuras. Vámonos a Costa Rica. A Costa Rica. O a Colombia. O a Colombia, ¿cuánto paga? Pero tú sabes que también Costa Rica nos compra energía eléctrica a nosotros. Cuando hay una sobreproducción de la energía eléctrica por las hidro y por las termoeléctricas, a nosotros que comúnmente nos pueden vender entre 18 a 25 centavos dependiendo de la cantidad de consumo que tengamos en las horas pico de mayor consumo, claro, de 11 al mediodía o hasta 3 de la tarde, a Costa Rica se la vendes a 2 centavos. O sea, eso que es nuestra propia energía eléctrica que producimos con el agua, con la contaminación de los bunkers y del combustible fósil, se la vendemos más barata a Costa Rica. Okay. ¿Qué buscaban ellos con esa, lo que tú llamas una privatización de TESA? La privatización de TESA prácticamente, o sea, te sube los costos de la tarifa eléctrica, beneficia a un solo grupo económico, y voy a ser breve, porque siento que el señor que me antecedió, Manuel Urriola. Sí, Manuel Urriola hizo una explicación bastante extensa y muy buena. El artículo 14 del anteproyecto 573 aparece la figura del interventor. ¿Qué hace el interventor? El interventor es el que detiene la participación de cualquier empresa que produce energía eléctrica. Esto me recuerda y que pone en peligro a las empresas actuales, claro, que están produciendo. ¿Por qué? Esto equivaldría a que no existiría seguridad jurídica. Me recuerda el caso Wacket. ¿Te acuerdas en el caso Wacket que hubo un interventor donde el señor Wacket dijo, no me vendan la empresa, por favor déjenmela administrar para yo poderla salvar? ¿Qué hizo el interventor? La vendió a dos reales y la remató. Bueno, este interventor en el artículo 14 puede hacer lo mismo. Él dice, a mí no me gusta esta empresa, no me gusta esta no puede entrar en el mercado, lo matas y puedes venderla la empresa a dos reales. Ok. Ajá, el artículo 16... del anteproyecto 573 aparece la figura del comercializador. Este es el que puede señalar quiénes licitan o quiénes no licitan para la compra y venta de potencia y energía eléctrica. Para mí esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque aparte de que estás creando una figura nueva, una estructura nueva, logística nueva, mantenimiento y costos de operación, ¿qué va a conllevar esto? Que te suba la tarifa eléctrica. ¿Y qué puede hacer el comercializador? Te elimina la competencia definitivamente. Y por supuesto, esto es un sobrecosto, claro, a la tarifa eléctrica, que ya de por sí es una de las más altas de Latinoamérica. Hay otro artículo que a mí me da muchísimo miedo, que sería el artículo 18. ¿Por qué? Porque en la exposición de motivos ellos señalan que hay que darle paso a las energías renovables. Pero si tú ves en el artículo 18, ellos están exonerando de todo impuesto, de toda tasa, a cualquier combustible que ellos consideren necesario. ¿Y cuál es cualquier combustible necesario? Los combustibles fósiles. Ajá, las termobunkers que tanto nos están dañando y están atentando contra la salud de todos los panameños. Entonces, por eso que tú ves que... Bueno, el fósil también, el combustible fósil es el gas. Es el gas, sí. Pero el problema es que lo utilices con una termobunker. No, pero digo, igual el gas. Lo que están diciendo ahí es que van a dejar que la gente que tiene generadoras de gas entre sin impuestos. Sin impuestos.
Exactamente. ¿Y quién tiene en este momento el negociado del gas y a quién se lo dieron prácticamente? Cuando habían unos fallos de la Corte Suprema de Justicia donde decía que había una compañía, creo que, si no me equivoco, NG Power, se había ganado la licitación, ellos de a dedo la quitaron a pesar de que la Corte había fallado, quedaba un precio más alto y se lo dieron a la compañía allegada al gobierno. Por eso que a mí me molesta tanto, porque yo en el 2016 yo interpuse una ley donde prácticamente te abarataba la energía eléctrica del 50 al 70% con ¿cómo? Las pantallas fotovoltaicas. Pero tú te diste cuenta. Fotovoltaicas. Ajá, fotovoltaicas. Es más, tengo hasta, mira, la prensa del 20 de mayo del 2018, hay un señor, Elías de León, que instaló 24 paneles solares y la luz eléctrica que le venía de $200 le quedó en un dólar mensual. Pero por eso que tú ves que este señor Meana, que para mí realmente él tiene sus intereses económicos en ciertas empresas privadas, ahora te quiere tasar el sol. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que los panameños abaraten la energía para nosotros consumir a precios más baratos. Es que la gran lección de todo esto, ajá, es que los grandes grupos económicos, por eso es que meten dinero en las campañas políticas. Es que si tú te das cuenta, tú quieres saber quiénes van a ser el continuismo de Varela. Varela ha apostado dentro de los partidos políticos, uh-huh, dentro de los independientes, no solamente de los panameñistas, porque él tiene sus candidatos, sí, y entre ellos se entienden. Pero él ha apostado dentro del CD, él ha apostado dentro del PRD y también con los independientes. Entonces, los continuistas o el continuismo de Varela son los colaboracionistas actuales del gobierno. ¿Y cuáles son los colaboracionistas? Los donantes. Por supuesto, los donantes de campaña. Quienes tengan los mismos donantes. Tú dices que por ahí es que donde van los tiros. Por supuesto. ¿Y qué van a hacer ellos después del 2019? Mantener su propio status quo. Ellos necesitan mantener que nosotros paguemos la luz más cara porque se lo traducen a sus consumidores. Ellos dicen no, que esta transmisión de energía eléctrica que nosotros queremos construir de más de $1,000 millones, ¿quiénes somos los que vamos a ser afectados? Sí. Nosotros. Ya nos privatizaron la generación de energía eléctrica donde el agua con las termas la utilizan gratis. Las termos que utilizan combustibles fósiles y bunker, el sistema bunker de diésel que nos está matando a nosotros. Y ahora quieren tasarnos el sol porque no quieren abaratar la energía eléctrica. Entonces, eso es lo que está pasando. Porque pagamos, pero de ahí, ajá, a una privatización hay mucho trecho. Es decir, no, ahí están hablando de colaboradores, es decir, de reguladores dentro de la propia TESA. Es que, Fernando, yo no he terminado. A ver. Para mí el artículo más duro y que te conlleva la privatización y solamente beneficiar a un solo grupo económico está en el artículo 19 del anteproyecto 573. ¿Por qué? Porque la ley 6 de 1997 establece que un grupo económico, una empresa que te produce o te distribuye energía, no puede tener más del 25%. Uh-huh. En ningún país del mundo la, claro, energía eléctrica puede ser el monopolio para porque ellos van a fijar el precio. Pero ¿qué hace el artículo 19? Permite que esta misma compañía, que es la que tiene la logística, tiene, sí, exacto, prácticamente del 25 pueda comprar el 40% de las acciones para generar energía eléctrica. Entonces, una sola compañía sería la dueña de todo el país. Entonces, estamos hablando de un monopolio. Claro. Un monopolio que te sube y te pone los precios como que ellos les elogan. Como todos los monopolios. Un monopolio que te da un servicio ineficiente porque ellos no le tienen que rendir cuentas al Estado, porque ellos dominan prácticamente, sí, el Estado y te dan el servicio que les dé la gana porque nadie les puede reclamar. Y encima se traduce en costos de aumentos para el consumidor panameño. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Pagamos impuestos que ya prácticamente ningún país paga porque por todo nos inventan o nos cobran impuestos? Tenemos servicios malos, no hay empleo y encima ahora con el costo de la energía eléctrica, con este anteproyecto... Y sin reguladores. Y sin reguladores, porque te están poniendo figuras nuevas. Un interventor que lo que te puede quebrar la empresa de las horas compañía, sí, de las chiquitas, dice, tú no vas al mercado. Y el comercializador que dice quién licita y quién no licita. Y encima de eso, el artículo 19, dándole del 25 al 40%, ¿a dónde vamos a llegar? Tras que ya pagamos la energía eléctrica más cara del mundo, ahora con esto la vamos a pagar, listo, 3 y 4 veces más. Bueno, Zulay Rodríguez Lu, ella es diputada de la República. Y
Fernando, sí me gustaría en mi resumen legislativo los proyectos de ley, sobre todo un proyecto de ley que ahora es ley de la República para conocer los derechos que nos abarata la energía eléctrica del 50 al 70%, que pero por eso Meana ahora nos quiere regular o tasar el sol y no lo podemos permitir. Y ahora estamos carnestoléndicos, ahí está. Para disfrutar este domingo, si usted ya sabe, ya sabemos que se quiere acostar a descansar, pero tiene que acostarse con energía, porque mañana empezamos la semana y entonces hay que estar bien contento. Qué buena la mezcla. Sí, señores. ¿Verdad? La votó. Señores, el pasado viernes fue juramentado el nuevo director general de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Vamos a ver sobre quién recae esta responsabilidad. Vicente Pachar Lucio como nuevo director general. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene la misión de brindar asesoría científica y técnica a la Administración de Justicia. Es el órgano auxiliar en la investigación de los diversos casos penales. Este jueves fue juramentado el primer director general designado mediante concurso. El médico especialista en patología, José Vicente Pachar, estará en este cargo por un periodo de 5 años. En este concurso se interpusieron 2 acciones legales en la Corte Suprema de Justicia, especialmente ante la Sala Tercera de lo contencioso administrativo, una advertencia de inconstitucionalidad y una demanda de ilegalidad, las cuales no fueron admitidas. Esto inclusive tomó su tiempo. La institución, y esto ha sido reiterativa a la administración cesante, que hemos tenido dificultades en la parte presupuestaria. Lamentablemente hay un desfase entre las necesidades del instituto, que recordemos brinda servicios periciales, técnicos, científicos, al Ministerio Público, al órgano judicial. Pachar sustituirá en el cargo a Humberto Más, quien ocupó este puesto por aproximadamente 25 años. José Vicente Pachar ingresó en la institución en 1990. Entre los años 2005-2009 fue director general. Su último cargo fue de subdirector. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con 635 criminalistas y 51 médicos forenses. La falta de presupuesto no permite contratar personal suficiente para suplir la demanda. Es probable que en criminalística harían falta alrededor de 150 funcionarios de acuerdo al listado que fue presentado y de médicos igualmente, médicos forenses. Tenemos cobertura nacional actualmente, en todas las provincias hay médicos forenses, pero sí, debido al aumento de la demanda con sistema penal acusatorio. Existe un abandono, nosotros como auxiliares de la justicia podemos decirte, no puede ser posible que un peritaje te demore, vamos a ver, un ADN, otro tipo de medidas en casos te demoren mucho tiempo, meses. Entonces, en este sentido, con el proceso penal acusatorio, has puesto a poco personal a trabajar mucho más rápido. Para el año fiscal 2019 se tiene contemplado solicitar un presupuesto de un poco más de 40 millones. En el 2018, el instituto solicitó 79 millones, pero solo se designó 38 millones. José Vicente Pachar, nuevo director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tiene planificado la construcción de una nueva morgue judicial, la cual será construida en el sector de Chivo Chivo y tendrá capacidad de unos 200 cadáveres. El costo de este proyecto será de aproximadamente 12 millones de dólares. El médico José Vicente Pachar informó que no habrán despidos, a excepción de los puestos de confianza. Estamos de vuelta, señor. Oye, oye, ¿cómo hice? Mire, tiraron un cuadro a Laurita. Laurita. Ve esa risita, sígueme, sígueme. ¿Qué es esto? Esta runchería. Un real. Una runchería. Les voy a explicar por qué. A ver. El señor Adrián en controles nos colocó un haitiano. ¿Qué tal? Para mí, yo primero digo que era un típico. Para que ustedes vean por dónde va la cosa. Que no es mentira. Acto seguido, aquí empezamos a bailar con el relajo. Y me dijo su paparazzi que me iba a tirar un peso. Le digo, búscame el peso. Me buscan 5 centavos. Y tiene que dar vuelto. 5 centavos. Ahora, la pregunta es la siguiente. Atención, la pregunta. Mientras fuimos al cambio comercial, usted ha tirado un pasito ahí muy interesante. Legendario de haitiano, ¿no? Pero ese pasito, ¿es un paso de Colombo o es un paso suyo personal? No sé. Haitiano, baila haitiano. Mirka, ¿qué dice? Siguiendo ese paso. A ver. ¡Ah! Paso de Racanía. Ahí da el paso. Queremos saber cómo es el paso. ¡Oye, el paso! ¡Estás haciendo tiempo conmigo! ¡Dale! ¡Viene! ¡Viene! Aquí está. Sigan como quieras. Emma, y coge tus 5 centavos, que no te quiero deber tanto. La runchería. Bien. Qué barbaridad. Oye. Después de este relajo,
Volvemos a la seriedad del domingo. Por favor, y vamos a compartir información con ustedes. Esta es la encuesta más seria que verán del señor Cash. Venga, adelante. Venga, venga, venga. ¿Cómo está la gente de Mucho Pero Mucha Noche? Llegó el momento de hacerle la pregunta, pero como siempre viene la invitación para que nos acompañen en el Instagram. Lo visite, visita el Instagram de @DJCashPMA, colóquelo ahí, PMA. Bien. Esto es lo último. Tengo un rato que no se pregunta allá con Laurita. Esto es lo último. Bien. Los divorcios están así, ¿eh? Se casa uno, se divorcian 10. Se casan 2, se divorcian 20. Se casan 3, se divorcian 30. Eduardo, venga. La movida, la movida. Quiero saber si tú tienes la movida. Dale pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' arriba. Yes, tú tienes la movida. Mucho divorcio. ¿Mucho qué? Divorcio. A granel, hermano. Las dos partes tienen la culpa. ¿Por qué? Pues la mujer quiere libertad, el hombre quiere libertad. ¿Para qué se casan? Esa es la pregunta bonita. ¿Para qué se ¿A qué te quieres casar para hacerle saber a la sociedad que también te casaste cuando de repente sabe que va? Es una esclavitud. No hay comprensión. Comunicación. Mucha matanza por parte de la mujer y del hombre. ¿Cómo hacer mucha matanza? Mucha matanza, hermano, la infidelidad, la situación económica. Todo, hermano, el pasaje, la comida. El amor. Ni se diga, hermano, cambian uno por otro. Normal, como una figurita del mundial. Figurita del mundial, exactamente, figurita del mundial, hermano. No me gusta tú, me gusta tú. Bien, pues dale, y después viene el otro y pavo. Y rueda, y rueda. Mucho divorcio, ¿por qué será? Mira, el divorcio. ¿Viene? No, pero que se va. ¿Qué pasó? Yo pensaba que me iba a apoyar en esa. Ah, pero me está escondiendo. Mucho divorcio. ¿Qué está pasando? Lo que falta es comunicación. Hay que buscar a Cristo. Es verdad. La responsabilidad es lo primero. Si la persona no es responsable, nada camina bien. Consejo a los muchachos. No, chicos, la vida es bonita. El matrimonio es una bendición. Una bendición y un contrato eterno. Esto, lleven una buena vida, tengan que saber que las parejas tienen que ser unidas en los gastos, en las buenas y en las malas. Comunicación ante todo. Más que todo comunicación y sobre todo creer en Dios, que Él tiene la salud, el remedio y la compasión para todos. Y más le doy consejo a las mujeres. Las mujeres tienen que ir hacia adelante para no depender de los hombres. Eso es importante. ¿No? Muy importante para mí. Segundo, en las buenas y en las malas, fidelidad, transparencia, sí, pero buena comunicación, todo, amor, ternura y pasión. Todo eso, desde un principio cuando usted conoce al joven o a las jóvenes, deben de conversar constantemente, tener buena comunicación y ya si vienen los bebés, los dos tienen que educar bien a sus hijos. Para el hombre y la mujer, que deben de educarse porque las cosas están muy caras ahora mismo. Eso. Muchas gracias. Con la mano arriba. Señores, de vuelta estamos. De vuelta para atrás. Metió como freno ahí. Y reversa. Porque llegó el momento de invitar aquí a este programa la reina de este espacio. Y que ustedes esperan cada domingo para desahogarse, para dar a conocer los problemas que tienen en su comunidad. Para que ella le busque respuesta. Hay mucha gente tratando de resolver los problemas de la gente, pero Nilka es efectiva. Vamos a dar la bienvenida a Nilka. Eso. Yo estoy acostumbrada a sillón y a tirarme. Sí, ahí no te puedes tirar porque para va a quedar nada. Va a quedar como decoración. Va a quedar en el estacionamiento. Y los foquitos. Ahí está. Oiga, ya ustedes saben, este es el momento en el que se activa nuestra línea para hacer sus denuncias en directo al aire. Pero hay que recordar esos, ¿cuántos son? Seis números. ¿Cuántos números tenemos? Siete. Siete y un 09 al final.
Pues son 10. Además de los 7. Se te olvidó, ¿ah? ¿Eh? Estaba acordando de cuando la pelada eran 5. Señor Adrián, entonces, un instrumentalcito, no, algo así, ¿no? Ayudemos a Jaramillo. Yo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Que llegó, diga a rapear, también que improvisar, también a demostrar. Ajá. Y toda la gente que tiene que llamar y tiene que marcar es 366-0819. 366-0819. 366-0819. Y también el 09. Bien. Gracias. Oye, antes de cualquier cosa, yo tengo una denuncia importante que hacer. Ay, y esta denuncia me llegó de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Ustedes saben que está al lado del edificio Avesa, en la Vía España. Sí. Resulta que no hay estacionamiento para estas personas. El edificio no tiene la capacidad. Ah, y estas personas tienen que de alguna manera llegar y estacionarse pues, más adelante, buscar más bien. Pero se encuentran con unos bellacos, llamados bellacos. 170 esa palabra. Llamados bien cuidados. Son unos bellacos. Que supuestamente habían sido erradicados. ¿Y qué? Erradicados. Bien. Mas no ha pasado eso en Vía España. Ajá. ¿Y qué pasa? Te dicen, son $2. Ajá. O son $5. Yo no sé cuál es que depende de la cara, depende de la cara. Se acaba de escapar la tarifa. Ajá. Y dice, pero si yo tengo que ir a trabajar, o sea, no. Entonces le dice, pero ven acá, esto es público, yo tengo que trabajar. Bueno, dice que si tú te pones así de bellaco también como ellos y le dice que no le vas a pagar los $2 o la cantidad que sea, te flatean la llanta del carro. Ah, y no hay autoridad en este país que haga absolutamente nada. Por eso. De vacaciones. Hacemos el llamado a quien haya quedado a la vicealcaldesa, que está encargada, me imagino, o a cualquier persona que se encargue, los policías municipales, quien tenga que ver con este tema. Porque no es posible que una persona tenga que todos los días sacar de su bolsillo $2. Imagínate la quincena, eso cuánto representa, hermano. 30. Entre la gasolina, la comida y todos los gastos que tiene la persona, también tiene $30. Imagínate. Yo tengo una pregunta, ¿por qué esos hombres se ponen a cuidar? Ellos se creen dueños de la vía pública. Sí. Eso es público, ellos nadie lo tiene ahí cuidando los carros. Cuando dicen que bien, lo peor es que si te cobran los $2, por ejemplo, y tú regresas y a tu carro le pasó algo, y tú les preguntas, ellos nunca te dicen, ay, yo no estaba aquí. No, solamente que te pase algo. Pero se cogieron tus $2. Una vez cometí el error porque había ido a una actividad en un centro nocturno, en una discoteca en Calle Uruguay, y me dice el muchacho, no, yo me quedo aquí, que no sé qué, que yo me quedo aquí, era un concierto, yo me quedo aquí, que papá. Lo que mueve. Yo digo, hermano, aquí sí me estaciono, llega un policía y me dice, hey, no te van a boletear, yo hablo con el policía, él me conoce ya, todo esto está arreglado. Señor Frox, bueno, señor Frox. No, eso fue más reciente. El apuro, ¿no? yo dejé el carro ahí, cuando regreso, le di los $5, yo le digo, no, te lo doy cuando, hey, hermano, ¿qué pasa? La honestidad. Claro. Y yo, bueno, aquí hay seres humanos honestos, así que tengo que confiar en el señor. ¿Le diste cinco? Regresé y no estaba ni el señor y había una boleta pegada. Ay, en mi casa. Ya de esa bonita la No le doy $1 más a ninguno y haga lo que quiera porque hay cámaras ahora de videovigilancia. Vengan completo con Jaramillo, no van a conseguir nada. Porque yo pago impuestos aquí para que las calles estén en buen estado y tener estacionamiento. Y le robaron la llanta de repuesto. No, además. Ah, ya la Pero bueno, ya está la línea activada, señores. Oh. La primera llamada, Mirka, ¿querés pedir una picada? ¿Se puede pedir una picada también? Con tu culo. ¿Dónde está la picada? Ahí está la mesita para la picada. La jalita. Vamos a pedir la jalita. Dale, que el productor la paga. Tenemos la primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Ajá. Saludos a todos. Oiga, muy buen programa. Lo veo siempre. Gracias. ¿De dónde nos llama? Disculpe. Desde acá, del área de Las Cumbres. ¿En Las Cumbres? ¿Qué sector? ¿Qué sector? ¿Qué calle? ¿Qué calle? ¿A la izquierda? La era del Rocío se llama. Bien. Ok. ¿Cuál es su situación? A ver. Oiga, mire, yo no soy quien para jugar el trabajo de los demás. Ajá. Pero yo no sé qué pasa con los ingenieros de hoy en día. ¿Qué le pasó? Mire, ahí en la parada donde está la policlínica, enfrente están construyendo una plaza de Farmacia de Arrocha. Ajá. Una plaza grande. Ajá. Oiga, desde que eso empezó, rompieron todo eso por ahí y la tierra va a dar justamente a la vereda donde la persona tiene que caminar. Entonces, ¿Usted le está leyendo? No. Oiga, en serio. ¿Qué? Eso se llena de tierra cuando llueve. Ajá. Esa es una asquerosidad. Uno tiene que tirarse por la calle a expensas de que venga un carro, un bus por ahí, que usted sabe que eso es vía donde pasan mulas y todo. Ah, por ahí no venden una cosa que venden pollo, roticeros, venden pollo por ahí, ¿no? No. Ah, ya había pensado. Lo que hay es tierra. Hay tierra. Sí, mucha tierra. El pollo enterrado. Bueno, ¿vamos a hacer eso con quién? ¿Con el mo? Con el mo.
Tengo eso es una sinvergüenza. No, pero si la... Si no, la, pero la construcción, si la, gracias, es él, señor. ¿No? Gracias. No, pero si la construcción es de la empresa privada, tiene que ir al juez de paz, tiene que hacerle llamado al municipio. Tú estás ensuciando la acera, estás destruyendo pero la no todo. Acaban de decir que Blandón está de vacación. Pero está Raiza. Pero está la, funcionamiento la no se puede paralizar. Sí, tiene que venir alguien de la corregiduría, ahora le dice juez de paz, decirle, hey. Aquí no vamos de vacaciones y el programa sigue al aire, no se puede tener. Sí, él no le consigue reemplazo a Ramírez. Venga. Vamos con la siguiente llamada. Vamos con la siguiente. Buenas noches, ¿de dónde nos abre su denuncia? Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Todo hola. Bien? Oye, estamos acá voz, desde Paso Blanco. ¿De dónde? Paso Blanco, ajá. Eso es en Pacora. Ajá. Hay un tema con la calle, que tenemos más de 10 años de vivir aquí y no han hecho la calle. Ajá. Y tenemos un tema con los carros, siempre se nos dañan los amortiguadores. Wow. Y nos gustaría que hicieran la calle, que no es mucho, es un tramo como de menos de... un kilómetro. Ajá. Y eso, queremos que nos ayuden en eso. ¿Usted trabaja? Un kilómetro y nada. ¿Usted trabaja en el gobierno? No, ¿dónde ¿por trabaja? Qué? ¿Por qué? La voz parece una locutora profesional. Del metro. Gracias. Que le den la oportunidad, si trabaja en algún ¿me programa? Pueden invitar? No, sin invitación. Vamos, de lado. Gracias por la llamada. Sin invitación, pero aquí estamos viendo entonces... Sí. Menos se de un kilómetro y tampoco lo pueden hacer. Y tiene más de 10 años, que es lo que están diciendo. No, un problema. Huequito y tampoco. Que le lleven a Serrín, como dice Nil, que la Serrín que le yo echan recuerdo, algo. Yo recuerdo haber hecho cobertura en Paso algo, Blanco hace 15 años por allá y así estaba. No, y el representante Pacora, que nosotros le entrevistamos, dice, hermano, nos están dando golpes, puño y patada. Ese es el problema. Que cuando eres de un partido que no caes bien o lo que sea, te tienen a la gente relegada. Vamos a ver. Vamos con la siguiente llamada. Buenas noches, su denuncia y de dónde nos habla. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas. Bien. Oiga, yo soy de Tocumen, pero yo voy a hacerle una denuncia a toda esa gente también que del gobierno y también esa gente que tiene locales, ya que cuando yo salgo del trabajo y yo voy para la estación del metro, ajá. Oiga, hay una alcantarilla y hay puro pupú por la calle. Y se cayó en la... Se lo tiene que estar saltando. No. Ey, eso está lleno y todo el mundo... Y ahí mismo está... Están los super y tan, y la gente está ahí. Usted cuando llega a la casa se quita los zapatos, los limpia para poder entrar. No, yo veo a la gente que pisa eso y yo, ajá. ¿Cómo va? ¿Pero usted cómo hace para no pisarlo? No, yo doy la vuelta. Yo doy la vuelta. La vuelta de cómo era el chivo. No, yo doy la vuelta, Fren. Eso está feo. Y ahí mismo a la entrada de la estación del metro, aquí a dónde, ¿ves? En la Fernández Córdoba. Ah, ya, cuidado. No pasen por aquí. La encuesta de Cash, la que hacía la encuesta. Digo, antes. Y aparte de ese agua un poco exótica, es la piquera de los taxis. Agua también, exótica. Que se paran ahí, mi amor, y ellos no se mueven. Y forman un tráfico sí. Increíble. Ahí están del otro lado. El muchacho me dio, Nilka, nosotros estamos del otro lado. Ya nosotros no estamos. Bueno, nada más se mueve cuando viene el manto pisado después. Qué barbaridad. Oye, yo sí, antes de que sigan con las denuncias, rapidito. En el área de Obarrio también están haciendo algunas reparaciones en cuanto a tuberías y todo. Sí. Y tienen eso enlodado. Entonces, en días recientes cayó un chaparrón repentino y estaba totalmente inundado, las calles paralizadas. Y entonces todo estaba enlodado en la calle y no se veía porque hay unos huecos que, o sea, tu llanta cae ahí, créeme que no sales, wow. O sea, con grúa solamente. Entonces, de verdad, si están haciendo las reparaciones, traten de hacerlas rápido porque el clima tampoco es que les va a avisar, pero no se pueden quedar toda la vida ahí echando cuentos en vez de trabajar. O sea, vamos. Así mismito, como digo yo, de la tapa que hace falta en Caledonia, por ahí por Casa Gala, que está la... Voy por ahí. O sea, Casagala Central está la calle de los Ahuevados. Ajá. Y falta tu tapa. ¿Dónde no vas? ¿Qué lío pasa? No te preocupes, que yo me voy a sentar. No me va a pasar nada. Uno, dos, acá. ¡Tres! Tenemos la siguiente llamada. Ya anda aquí cruzando los dedos. Buenas noches, su llamada. ¿De dónde nos habla? Buenas noches. Ay, pero bien malo. La de Tocumen, la siesta. Ajá, dígame. Bueno... Hay más de un año ya se dañó una tubería y nadie se ha destinado a venir a arreglar, y eso es agua todos los días, tantos lugares que se necesita agua. Claro. Y se bota, se desperdicia totalmente el agua. ¿Qué sector es eso, amigo? Tocumen la siesta. ¿Usted vive por allá en esa área? Sí, verdaderamente es
de ya un año y nadie se ha designado a venir a arreglar eso. ¿Usted ha puesto la denuncia? Sí, ya estoy he llamado dice? Más de 10 veces y siempre dice que van llame a pasar. La número 11 para ver si por la número 11 era la que era, de repente, no sé. La vencida, mira, la vencida. La vencida. Yo quiero que ustedes sepan algo. Sí. Mientras este gobierno esté, aquí no nos van a arreglar nada. Pues espero que traten de no pasar por huecos en los carros para que no se les dañe. Traten de no caer en uno de esos huecos que no tienen tapa, no la mía, sino la de él. Ajá. Y entonces, nada más esperemos el próximo gobierno. Nada más juguemos vivo y que nada nos pase por la ¿Pero por calle. Qué hasta el próximo? Porque si tú sabes que todos tenían un presupuesto elevado. No, ellos se van a ir con la plata. ¿Y tú sabes lo que va a pasar después de ¿Qué eso? ¿Qué va a pasar? El gobierno mismo lo está buscando, lo está recogiendo a cada uno de ellos. Eso es lo que va a pasar. Ah, eso es lo que va a pasar. Se va a caer la silla. Hermano. No te va a caer nada. Ya me tienen cansada esta gente. ¿Qué? Se puso brava. Venga. Yo digo que eviten, no se metan con Nica. Y este tranquila. Gobierno, yo no sé qué le pasa, hermano. Todo el billuyo se lo están metiendo en su bolsillo. Acá. A ver lo oscuro. Por favor, vamos con la siguiente llamada. Buenas noches. Su Buenas denuncia, noches a todos, distinguido panel. Gracias. Milka, he tenido que llamar porque te digo que pases por allá a filmarlo y nunca vas. Ricardo, saludos. Está reclamando. Y a la bella Laura. Está reclamando. Laurita, hermosa como siempre. Cuéntenos. Mira, yo vivo por Buenavista, Hacienda Santa Fe, en Tocumen. Ajá. En la entrada donde está la última rotonda que va para la siesta, que corta hacia la siesta y hacia la izquierda. Buenavista. Hacia la izquierda. Hay un cráter que tiene como 2 años ya, que abrieron para conectar una tubería ahí donde está el Super 288. Y ahí caen los carros. El cráter se lleva la mitad del paño. La mitad de los 2 paños. Y no hay manera de que lo arreglen, de que tapen eso y restablezcan la carretera. ¿Tiene tiempo eso así? Sí, eso ya tiene 2 años. Cuidado con un poquito más. Imagínate. Y es un cráter que el que cae ahí se le daña la suspensión. ¿Tiene automóvil? ¿No tiene automóvil? Sí, tengo automóvil. Ah, bueno. ¿A qué pasa páramo, no? Yo sé que me van a preguntar si he llamado para reportar, pero cada vez que llamo al MOB me dicen que el ministro está en Miami. Ah, bueno. ¡Qué piquete! Bueno, muchas gracias por su participación. Vaya, vaya comprándole cuaderno al hueco. No, para maternal. Vaya, va para maternal. Eso, lo hizo muy bien. Bueno, yo quiero decir algo del inoperante del MOB. Ustedes van a arreglar el camino de la Interamericana en plena día donde está el tranque sabroso. ¿Qué? En plena día. Ajá. ¿Qué? ¿Qué inoperante? ¿Por qué no usas en la noche que no hay tanto tráfico? Oye, han formado un tranque. Es una cuestión de sentido común. Oye, exacto. No tiene sentido común el animalito de la creación. ¿Qué es el peor de los sentidos? El peor de los sentidos. Si la carretera del Centenario la están arreglando, hay tranque, y la carretera hacia el puente la están arreglando porque no quieren trabajar de noche porque son funcionarios, a las 5 de la tarde se van. Es el sentido común, es el menos común de los sentidos. No lo tienen, no tienen el sentido común, lo perdieron. Qué bárbaro, señor inoperante. Bien. Oiga, póngalo en la señora, arreglado. Ya quiere un certificado allá, por su participación. Con esa cara. Qué bárbaro. Así que, por favor, hay otra llamada. Qué bárbaro. A ver, buenas noches, su denuncia, ¿de dónde nos habla? Buenas noches, ¿cómo estás? Mucha noche. Buenas noches, señor. Sí, señor. Milka, estás hermosa. Milka, que estás hermosa. Así es, conmigo, estamos en buena familiar. Ay, qué rico. Y me gusta cuando tiras bala. ¿Bala, no? Ah, escucha lo que dice. Me gusta cuando tiras bala, Nilka. No, yo no tiro bala. Tiraba bala. Dije, ¡bam, pa! Pero yo tiro bala, ya yo no tiro bala. Oye, para poner una denuncia acá. Yo vivo acá en Costa del Este. ¡Wow! Primero Costa del Este, oye, felicidades, ¿ah? Hombre. Tiene un espacio ahí para hacer una casa, ¿no? No. Soy de la parte humilde de los edificios. Él iba a traer su denuncia. Él iba a traer la parada. Mi denuncia es que durante la semana va mucha gente a trabajar a Costa del Este. Entonces nos los dejan sucio a nosotros acá. Nosotros, personas humildes, tenemos que mandar a limpiar eso. Sí, nos dejan tirado cartuchos. Nos dejan tirado bebidas de 15 centavos, que creo ya está por 25. ¿Qué? Qué bárbaro. Y nos dejan las cosas tiradas por todo lo que es Costa del Este. No sé si usted puede hacer algo, restringir a las personas o algo. Los escucho. Saludos. Yo creo que está bravo, bueno, no deja dormir el parque. Ahí para ir para Costa del Este, ¿no? Pero en Costa del Este no es que hay como un mini pataconcito ahí que fuimos a grabar una vuelta del reto este. Y ahí tienen una cantidad de basura. Y ahí hay gente que llega de forma muy organizada, recogen las latitas, los plastiquitos y se hacen plata con eso. Y la incomodidad de la persona que llamó de Costa del Este.
no es lo que piden, sino el precio. Que de 15 centavos. Ah, si fuera un jugo de adola. Lo llama. Esta si hubiera sido lo están humillando. Porque y dice que es humilde. Dice que es humilde porque... Ellos quieren que tiren de perrier para arriba. Sí, oye. Lo que sí hay que reconocer es que, digo, aunque sea el área costa del este o la que sea, ahora ya la gente con los teléfonos está, todo lo filma activado. Y todo te van exhibiendo de una vez. Oye, se está así que usted tenga muchísimo cuidado dónde va por ahí dejando basura, lo que sea. ¿Recuerdan ustedes una señora que tiró como una basura en un puente y la grabaron? Sí, esto se hizo viral, de una vez se puso la sanción y lo que sea. Así que tengan muchísimo cuidado, sea consciente que eso es importante. No vayan dejando basura por ahí. Vamos a ver si tenemos otra llamada para compartir con nosotros. 3660819 o también el 09. Bueno, ya. Vamos a terminar la llamada Yeye, Costa del Este. Eso es claro, para cerrar. ¡Qué vinos! Con la bebidita de 15. Exacto. O de Oye, tenemos que irnos a la pausa entonces. Y señores, ya regresamos. Esto es Mucha Noche. Todavía quédese ahí porque esto continúa. Lleva. Salsa, que está. Quería salsa. Métale salsita, métale salsita. Me insinuó, mandó de todo, foto, video, nota de voz. Como era de esperarse, empezó a desesperarse. Tremenda. Y que cuando nos vemos. Señores, estamos de vuelta este domingo con Mucha Noche. Se está acabando el programa, pero estamos seguros de que la está pasando bien con nosotros, ¿verdad, muchachos? Claro, claro que hemos sí. Bailado, hemos cantado, nos hemos reído, hemos conversado. Nos llamó la yeyesada. Hemos parqueado con la yeyesada también. ¿Qué te pasó, papalache? Se está acabando el programa y la más chévere. ¿Ah? Bien, bien, bien. Ahora hablamos de eso. Vamos con la pregunta de la semana. Vamos a recordársela a todos ustedes para que recuerden participar. Si no lo hizo, participe. Aquí está. La pregunta es, como usted ve aquí en la pantalla, ¿cómo le cambió la vida, más bien su vida, los 4 años de gobierno de Juan Carlos Varela? Siempre tiene que hacer la suya. Yo tengo que corregir. Eso es un tema léxico, eso se llama semántica. Para los que bueno, saben para dile a la romántica que lo lea, pues. El hashtag es cuenta tu historia. Eso y tienes que escribirnos a las redes de Mucha Noche, arroba Mucha Noche Next en el Twitter y también en el Instagram. Puede hacernos sus comentarios. Mañana lunes vamos a estar leyendo sus respuestas. Así qué bonito te ves en esa esquina. ¿Le parece? Sí. Siento como el Oscar de la Fortuna. De verdad que sí. Oye, saludos a nuestro ex compañero, Osito, que está disfrutando del programa hoy domingo. Y vamos con saludos de redes sociales, arroba Mucha Noche Next. A ver. ¿Qué Caif Prueba dice? Saludos a todos en Mucha Noche. El nuevo formato está sensacional. Bien, bien, bien. Por aquí se abran. Gracias, Ricardo, por ponerle. Dice un saludo desde Penonomé a Hugo. En sintonía del programa, gracias, ¿eh? Bien. Dice también por acá Ruth Rodríguez, la chica de la ensalada. Buenas noches, chicos. En compañía de mi esposo viendo mi programa preferido. Así es, así es. Elvis Gilbert dice por acá, mucha noche. Martín Paparazzi. Saludo desde el Barú de parte de Daphne y Chibuli. Gilbert, el team de Mucha Noche. Lo no, queremos, señor. Gracias por gracias, querernos. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, te queremos. Gracias. Gracias. Ajá, ¿y tienen saludos ustedes por allá? Oye, yo quiero enviarle saludos a Romano Francolini. ¿Qué? Dice que nadie le manda saludos. Romano. Patrocinador oficial de la Fundación es, Amigo del Paparazzi. Es Romano, oye. Rápido. No, el papá. El papá, oye. Ay, un saludo para el papá. Pero ¿por qué dijiste, ay, un saludo como si dice? Está bien. Jefe. Ay, ya. Oye, déjame mandarle un cordial saludo a la gente de Veracruz que tuvimos este fin de semana, Vista Alegre, tuvimos también a la gente de la playita en Vique. Un abrazo a toda esa gente por allá. Un saludo para mi hermana Carmen Denny, que la quiero mucho, y un saludo para la hija, que también la quiero. Laurita, ¿tiene saludos por allá? Saludos para Raúl, que estaba reportando sintonía, y también para José Rodríguez, que disfrutan del programa. Gracias, como siempre, por reportarse. Oye, Mixila Madrid, Julio Ernesto, Balbo, Rogelio García, siempre están en sintonía. Gracias por hacernos parte de sus noches y también los domingos. Señores, mañana es día de la galleta de azúcar. Ajá. Así que ya sabe, papalachi. Eso. Voy a comerme una. Y si no habla con él,
el team tumba galleta, que lo también, a ¿eh? Fino ahí. Completa la galleta del sabor que quieras. Vamos a cantar. Que ellos van a irnos ya todos. A despedirnos con música, ay, señores. Dios mío. Vamos con música, maestro. Señores, mañana estaremos de vuelta con más. Como siempre, queremos agradecerle a todo el equipo que hace posible que el contenido salga aquí en el Canal 21. Esto es Mucha Noche, ¿eh? A descansar todo el mundo. Bien. Bien.